Henry está hablando acerca de San Valentín. ¿Quién fue él? Y es que miren, este día no siempre se celebró de la misma forma que en la actualidad. Así que conozcamos en honor a quién llamaron el 14 de febrero San Valentín. San Valentín fue un sacerdote que ejerció durante el gobierno del emperador Claudio II, en la Roma del siglo III, época en la que el cristianismo era perseguido. En este periodo también se prohibía el matrimonio entre los soldados, ya que se creía que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla que los hombres casados, porque no estaban emocionalmente ligados a sus familias. En estas circunstancias, Valentín, ante tal injusticia, decide casar a las parejas bajo el ritual cristiano a escondidas de los ojos romanos. Cuando las acciones del sacerdote llegaron a oídos del emperador, el gobernador de Roma ordenó su decapitación un 14 de febrero. Por esta razón es que se considera a San Valentín como el patrón de los enamorados, ya que murió defendiendo el amor de las parejas. El festejo echó raíces en varias ciudades del mundo y en el siglo XX se convirtió en un gran negocio. Aquí empezó la producción en cadena de tarjetas de felicitaciones, uno de los regalos más frecuentes del Día de San Valentín. Ahora celebremos este día recordándoles a los que queremos el cariño que les tenemos. Muy bien, ahí está, y se había perdido el carácter religioso, y es hasta el 2014 cuando el Papa lo vuelve a introducir, entonces ahora ya se celebra. ¿Cuál es la función, aparte de enamorar de ese santo? Es que él es un santo. Ajá, ¿cuál es la función? Es que mira, acuérdate que le rezás y le pedís milagros, pero para ser un santo tienes que tener pruebas de que hizo un milagro. Entonces a él le comprobaron el milagro. Entonces sí es un santo, efectivamente. Miren, y no es alguien ahí en pañales. Yo quiero pedirle a un santo que me regale ese chocolate que está ahí porque lo estoy velando desde las 8:30 que empezamos. No sé si para nosotros lo vamos a regalar. Desde que empezamos el programa estaba así. Sí, Henry, sí. Te lo vamos a regalar a ti, fíjate. El destino. No, hombre, más adelante vamos a estar regalando todo lo que usted está viendo acá. Todo para que usted la pase bonita.